Esta es una historia que se desarrolla en una isla llena de maravillas. Una historia de dos almas perdidas que se buscan la una a la otra, aunque ellos todavía no lo saben. Porque, miren, sin importar qué tan solo o fuera de lugar te puedas sentir, la magia está en todo lo que nos rodea, si sabes dónde buscarla. Tranquila, bonita. Hola, mamá. Muy bien. Ven, nosotros te vamos a cuidar. Camina. Vamos, niños, iremos al refugio. Vámonos, estás bien. Vámonos. Tenemos reglas. No subarrendar, no camas de agua y no mascotas. ¿Entendido? Por supuesto, señor Packard. Ni siquiera tomamos agua en la cama. Oye, 5C. Si tu mamá quiere que repare la lavavajillas, dile que se esfuerce más. Ella sabrá de qué hablo. Oh, ok, señor Packard. Sí, sé que es importante y no te lo pediría, sino... Hola, mamá. Sí, ok. Te entiendo. ¿Sí? Veré qué hacer. Ok, sí. Gracias. Packard quiere dinero por la lavavajillas. Espléndido. Dale unos billetes de 100. Creo que están junto a los lingotes de oro que tu tía Irene nos dejó en este apartamento de renta congelada. ¿Cómo te fue hoy, hija? Fue algo así como abismal y atroz. Pero qué palabras tan hermosas. Que probablemente no dirías si no fueras a una escuela tan buena. Excelente. Tendré un vocabulario épico para mis sesiones en terapia. Ok. Nunca es fácil ser la nueva de la escuela. ¿Las demás te siguen molestando? Sobre todo hay una, Florence. Me dice limosnas. ¿Por qué? Supongo que por tener una beca, por ser bajita o por no ser de la ciudad. No lo sé. Pero eres diferente a todas las niñas de la escuela. Eso es bueno. Las personas que son únicas son las que cambian el mundo. Gracias. Yo le digo a Florence. Déjame llamar a su madre. Las podemos invitar y podemos hablar del asunto. Mamá, ¿tú nunca fuiste niña? No. Pero también me molestaban. Solamente tienes que aprender a enfrentarlas. Creo que no soy tan valiente como tú. No quiero llamar la atención. Me voy a cambiar y voy a juntar latas para la colecta de caridad. ¿Hablaste con tu jefa del viaje a Chicago? Sí, y al parecer... adelantaron 2 semanas el caso y nadie más puede hacerlo. ¡Mamá! Amor, perdóname. Solo me iré un par de días. ¿En serio? ¿Y quién se quedará conmigo? Te conseguiré una niñera, ¿sí? Pero no el tío Casey. ¿Qué? ¿En serio el tío Casey? ¿El que cree que los dulces verdes son vegetales? No, él no es una opción. ¿Qué? 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 ¡Ya voy!
Hola, perdón, estaba durmiendo un ratito. Oficial Jackson. ¿Qué es esto? ¿Qué está haciendo aquí? Ah, esto es algo temporal.